Radio Locura. Grandes amigos, bienvenidos, bienvenidas sean cada uno de todos ustedes a este tu programa, el Show del Combo, por supuesto agradeciéndote que cada día, acá todos los jueves nos estás aquí visitando, en lo que es tu programa Radio Locura. .tv, por supuesto, aquí en YouTube. También lo estás viendo aquí a través de Facebook. Y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues antes que nada, como ustedes verán, el día de hoy me falta aquí la niña de mis ojos, Saomi Mars, que la otra semana nos va a estar acompañando aquí nuevamente. El día de hoy faltó, ¿por qué? Por cuestiones personales, pero la otra semanita aquí nos va a estar acompañando. Pero el día de hoy déjame decirte que hoy tenemos un gran invitado con mucho talento, con mucho flow y por supuesto una excelente persona. Y bueno, ustedes pensarán de quién se trata o qué onda. Él es el señor Yaron Hernández. Bueno, pues más adelante nos va a estar aquí presentando lo que son sus rolitas. Y bueno, pues vamos a tener aquí una plática muy, muy amena. Así es que bueno, también te invito a que sigas todas las redes sociales de nuestros patrocinadores oficiales, como lo son La Familia Original, la tienda de ropa en línea. Y por supuesto también nada más y nada menos que Mamma Mía Tropical Club, al igual que M Records Studio. M Records Studio. Y bueno, también nuestros grandes amigos de Frank Jim, que bueno, pues ya se la saben ahí para que se pongan mameyes y toda la onda. Ahí lo estén visitando, le estén dando like y estén compartiendo todas sus publicaciones. Y bueno, gente bonita, gente hermosa, aquí nosotros iniciamos. Yo soy su amigo de siempre, Alejandro Reyes. Este es el Show del Combo y aquí nosotros iniciamos. Grandes amigos, así es como nosotros estamos continuando en este tu programa, el Show del Combo, por supuesto, el día de hoy, con un gran invitado, por supuesto, talentoso, como joven, talentoso, y por supuesto, una excelente persona. Hablo de mi gran amigo, Yaron Hernández, a la cual le doy la más calurosa bienvenida, hermano. Gracias, ¿cómo estás? Aquí, mira, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por... Bueno, discúlpame, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, hermanito. Este es tu programa, el Show del Combo, en el cual, bueno, pues como te había comentado, esto es para que la gente allá atrás en casita, pues conozca quién es Yaron Hernández, porque lo ven cantando en diferentes lados y toda la onda. Y pues dicen, bueno, ese compa, ¿qué es? ¿Quién es? Ahorita enseguida van a descubrir quién es Yaron Hernández. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti de nueva cuenta, hermano. Gracias por estar aquí. Un placer. Y pues bueno, yo un libro abierto, ¿eh? Tu pregunta y dispara. ¿Soltero, casado? Antes que nada, porque esto luego lo van a decir. A ver, ese compa está guapo. A ver, ¿qué onda? No, ¿cuál? Bueno, fuera. ¿Soltero, casado, viudo? ¿O solamente cuando chambeamos soltero? Yo creo que la historia del amor es un tema bien delicado en mi vida. Porque, pues a veces sí y a veces no. digamos que no ando de suerte en esos temas, hermanito, pero pues abiertos, ¿no? Abierto al público, mientras que todavía no estemos casados, somos del pueblo y para el pueblo, ¿sí o no, compadre? Siempre. Pero bueno, como ya estamos ahora sí iniciando algo fuertecito, pues también saludcita de la buena, mi hermano, saludcita de la buena. Allá atrás en casita, porque van a decir, no, pues, para que vean que esto se va a poner poco a poco intenso, hermanito, ¿no? Coqueto. ¿Cuántos años tienes, hermano? 28 años. 28 años. 28 añitos. ¿Cantando? Cantando, pues bueno, es que yo me acuerde agarrarle el gusto a la música, así, de mí, yo decirlo, como por ahí de los 12 años, 11, 12 añitos, que te empiezas a parar la orejita ahí con la música que ponen en casa, con lo que vas escuchando al lado, ¿no? Entonces, yo le agarro el gusto a la música porque me gusta lo romántico, sí, siempre sentimental, siempre todo ese rollo, ¿no? Entonces, digamos que el gusto por la música es como a los 12 años, ya cantando, ya pisando un escenario. La primera vez fue cuando tenía yo 15 años, fue en una disco, un concurso.
Entonces, pues, le empecé a agarrar cariño a los aplausos, le empecé a agarrar gusto, un gusto más grande a este ambiente, y ya viviendo de esto, porque ya vivo de esto, hermanito, alrededor de unos 7 años, 7 años, por ahí de los 21, 20, ya andaba yo ahí ganándome mis pesos con esto. Fíjate nomás la importancia, ¿no? Del gusto por la música en primero, porque ante todo, pues también tienes que ser oído, ¿no? Tienes que adiestrar tu oído. Pues sí, porque es bien chistoso, bien curioso, porque yo jamás me hubiera visto a lo mejor cantando en escenarios, a lo mejor no he estado en los escenarios más grandes, pero sí he estado ante bastante gente, he tenido la oportunidad de, me han dado el chance en diferentes lugares de poder cantar, no con 10, no con 20, con bastante gente. Y eso es bonito, ¿no? Porque para mí cada vez es un reto más, algo que me da gusto porque ya no es el nervio por agarrar el micrófono, sino por qué va a pasar, ¿no? La nueva experiencia. Me encanta eso, me encanta eso. Y te decía, es curioso porque no me imaginaba yo trabajando esto, no sé. Antes de esto, no sé, me gustaba mucho el deporte, fútbol. Te diré que para la escuela no soy malo, pero sí me ganaba siempre el relajo, ¿no? Entonces, aparte de esto, soy enfermero, estudié enfermería general y es una historia, ¿no? Porque ya estudiando esto me dicen, hablábamos de los temas del amor. Me decía un maestro, si tú quieres tener una familia, estar bien, porque en ese entonces andaba yo cabizbajón, un tropiezón por ahí que se dio. Un desamor, una tóxica por ahí que se cruzó en el camino. Sí, y me dice, si tú quieres una relación estable, una familia estable, dedícate a esto. Si no, sigue en tu música. Y Y he aquí. fue un poco duro, porque tú le tienes fe, no sé, te fijas en imágenes, en personajes, perdón, más arriba que dices, pues se puede tener una vida, pero realmente yo creo que este camino es parte de sus complicaciones, defectos, a lo mejor es que, pues sí, es complicado por temas de confianza, por temas del mismo trabajo, que tienes que salir, estar aquí, estar allá, vives de noche. Duermes casi de día, o hay veces que no duermes, y eso es muy complicado. Y que te sigan el ritmo es difícil. Sí buscas a veces, hablando de eso, que, pues no sé, que te entiendan en eso, pero llega un momento en el que dices, pues mejor me dedico a trabajar, y ya después vemos que se vaya dando. Tarde o temprano todo llega solito, ¿no? Y pues así. Efectivamente, tú lo acabas de comentar, hermano, que en esto un músico difícilmente puede tener una relación estable. Tú lo acabas de decir, si se pone en rojito es porque... Creo que se me había apagado. Ah, ¿se te había apagado? Sí, Ok, okay, sí. ahí está. Bueno, creo que, bueno, mantener una relación o más que nada, sí, una relación estable, pues en primera es tiempo, ¿no? Tiempo. Tiempo, ya sea que no, pues que ven a visitar a mi familia, no, pues que es que tengo evento. Está parpadeando. Ah, ok, sí, así, así. Ah, ok, pásame las otras pilas. Ah, no, ahí está el otro micro. Discúlpame. Y bueno, como Sí. comentábamos, ¿sí? ¿Listo? Ok, sí. Dos, sí, ahí está. Va, que va. Retomando el tema, amigo. Para mantener una relación estable, en primera, pues es tiempo. Y aquí es el claro ejemplo de, oye, quiero que presentarte a mi familia. No, pues que va, ¿qué día? El sábado que mi papá descansa. Chin, es que trabajo. Mejor no quieren ir al bar ahí donde trabajo. Sí, literal. Literal, ¿no? Lo dijiste tal y como es. ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado así en una relación cuando vas a presentarte con sus papás? La típica pregunta. ¿A qué te dedicas? Híjole, sí. Sí lo dices al momento con miedo, ¿no? Porque dices, híjole, si le digo que esto. Lo bueno que me puedo presentar de dos formas, ¿no? Soy enfermero. Pero ya si me dice dónde trabajas, híjole, pues es que no lo ejerzo. No, pero no, prefiero decir la verdad.
la verdad yo soy esto y esto, pero me dedico más a esto. A lo mejor muchos me dicen que esto es bien importante, ¿no? Muchos me dicen, incluso maestros, ¿por qué no sigues de enfermero? Eres buen enfermero. Mis maestros me consideraban, pues alguien bueno, ¿no? En esto y me gusta, me gusta. Te podría decir, hermano, que cuando yo digo a mi papá, porque mi papá, tú sabes, ¿no? Es un señorón que yo amo y respeto, pero el duro, ¿no? El del carácter. Que no, que eso, velo como un hobby, ya sabes. Cuando no vienes de familia que es, pues igual que anda Música, un músico, en ¿no? la música y todo este rollo, entonces, pues no le ven futuro, ¿no? Esa es la realidad, no le ven futuro. Y a ti, pues empiezan tus dolores, el ego, ¿no? De decir, ah, sí se puede, sí se Los puede. sentimientos. Sí, demasiado, demasiado, porque. Mi mamá, contrario a eso, ya sabes, la número uno, la fan número uno, ¿no? Yo sabía que sí se podía, empezaba yo a ganar dinerito y entonces es como dices, bueno, pues ahí se va viendo, ¿no? Pero yo le dije a mi papá, bueno, voy a estudiar. Y me quería meter a estudiar algo que él quería. Le digo, no, si estudio, pues quiero que sea algo mío, ¿no? Porque, pues digo, todavía estaba yo más chavillo, ya te estoy hablando más de 10 años. Entonces. Le digo, no, pues quiero estudiar enfermería. Nadie da un peso por mi hermano. Porque pues me conoce, ¿no? Siempre andando en la fiesta. Siempre me ha gustado ser el, pues, cotorro, ¿no? Para así decirlo. Y pues sí se quedan pensando así como, no, tú enfermero nos vas a matar a todos. En vez de suero es tequila, Y compadre. dije, uta. Sí, ¿no? Y digo, no, pues que si canto mal, que si hago eso, entonces, ¿qué quieren que haga, no? Pero como bien, ya como reflexiono, haz lo que tú quieras, que a ti te guste, que a ti te nazca. Que digan lo que digan, no lo hago por, aunque muchos digan, calla bocas, no, ni por eso. Es tener tu tiempo para las personas, y no, yo lo hago por mí, si me sale bien, si no, pues hay más cosas que hacer. Mientras haya vida, hermano, se pueden hacer muchas cosas. Y me dedico a esto de enfermería. Empiezo a estudiar, me encanta, me encantó y pues fui de los mejores en mi clase. ¿Actualmente ejerces enfermería o...? No, 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 no. Yo estoy como técnico en enfermería general. Pasa esto y empiezo a tener trabajo en la música y me comía una y otra porque estudias temprano y trabajas de noche, entonces sí era complicado en un punto, ¿no? Sí era un poquito complicado, un poquito duro. Pero lo valía. Cuando algo te gusta, lo haces con gusto, ¿no? A lo mejor estás durmiéndote ahí y aún así me da gusto. El gusto es para mí, no para la gente. Para mí decir, sí puedo. Y iba dormido, pero pude, ¿no? Iba haciendo esto y también puedo. Y lo mismo en la música, ¿no? No te sale una canción y me acuerdo porque yo empezaba en mi casa, ponías el estéreo, ahí estaba yo con mi mamá. Ella lavando los trastes y yo acá cantándole y no podía y no me salía y no me salía. Te enojas, te enojas, te desesperas, pero tarde o temprano la constancia, ¿no? Es ser constante y todo sale de a poquito. Pero bueno, grandes amigos, ahorita nosotros continuamos, ya saben, acá en mi máster el demente, hasta apenas, pero bueno, nosotros continuamos, estamos en el show del combo. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Eso. Amigos, yo soy Yaron Hernández, muchas gracias por la invitación, aquí con mi amigo Alejandro, muchísimas gracias, compadrito. Vámonos con un temita para ustedes, esperando les guste, un covercito, se llama Desvelado, y suena y dice así, vámonos. Eso, algo romanticón, Yaron Hernández, aquí en la casa, muchas gracias, vámonos. Puro radio show, échale. Como dice para los enamorados, compadre, aún nos dice. ¿Será fe que yo encontré una dulce de ternura que me llena de placer? Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, hoy sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, la escucho cada día en la radio. Seguro que la vuelvo a ir. Por el cielo busco mi estrella. A la luna quiero subir. Voy desvelado por esas calles esperando encontrar
esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? Y voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y yo me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Así es, señoras y señores, de nueva cuenta, Yaron Hernández. Síganme, por favor, en redes sociales. Yaron Hernández Oficial, Yaron Hernández Facebook. Así saben, YouTube, Instagram, Twitter. Todo, todo, Yaron Hernández Oficial. Muchas gracias. Aquí estamos. Y échale, compadrito, puro sentimiento y puro amor, dice. Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, hoy sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, la escucho cada día en la radio. Seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desvelado por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? Y voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y yo me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Bonito, bonito, eso. Y nomás, señores y señores, el temazo de Desvelado. Un covercito para todos ustedes aquí en Radio Show, claro que sí. Yaron Hernández, servidor y amigo. Aquí le vamos a dejar aquí el contactito también, compadrito, por favor. Ahí si nos hace el favor también. Ahí nomás. Y puro amor. Ya sé que nos vamos a cantar después de esto, hermano. Ya sé que nos vamos a cantar después de esto. Así nomás. Grandes amigos, así es como nosotros estamos regresando, por supuesto, a este tu programa, el Show del Combo, por supuesto, el día de hoy con un gran invitado. Él es Yaron Hernández. Y bueno, el día de hoy también te quiero invitar a que vayas y sigas las redes sociales de todos nuestros patrocinadores oficiales, como lo es la tienda de ropa en línea, La Familia Original, al igual que también te invito a que vayas y sigas las redes sociales de nuestros grandes amigos de Mamma Mía Tropical Club, al igual que nada más y nada menos que en Records Studio, que ya no, déjame decirte que tienen una calidad de audio, brother. Un excelente estudio que te quedas así a la de pero bueno, más adelante te voy a llevar a que lo conozcas. Hecho. Y también es con nuestros grandes amigos de Frank Gym, que bueno, pues recuerda que están fundados desde 1994. Ya se apagó una lámpara, pero bueno, nosotros continuamos el día de hoy. El día de hoy, Yaron, estábamos comentando que efectivamente, ¿no? Que la familia, estábamos en lo de la familia. Exacto. En las relaciones tóxicas. ¿Qué pasó, compadre? Está de moda, es que está de moda eso. Perdón, es que se me antojó ese limoncito, compadre. Ok, no tienes relación, ni platicamos primero lo de la relación, después lo de la familia. Tu papi era un como yo creo que en todas las casas, ¿no? Un personaje duro. El recto, ¿no? Por ahí. Lo es. Ajá. Una persona recta que dices, te la digo porque también a mí me pasa, estamos a lo mejor en la misma situación, mi papá, el señor Rafael, saluditos, pam, que no creen a lo mejor en el proyecto, ¿no? En el que nosotros estamos, que sí. Es la música, que es lo que a nosotros nos gusta, pero yo creo que después siempre van a ser nuestros primeros fans. Sí. Los que siempre nos están apoyando y a lo mejor no nos damos cuenta porque siempre nos están regañando, siempre nos están diciendo, no, ¿cómo vas a regresar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana? ¿Cómo que apenas vienes llegando y son las 6 de la mañana y hasta pasaste por la leche?
No, te digo una cosa. Dime. Perdón, me causaba mi conflicto mucho tiempo. Te lo juro, ¿eh? Mi papá siempre es la persona que. Mi papá es de Puebla, de campo, ¿no? Que cuidaba a los chivos, sembraba y todo este rollo. Gente que se para 5 de la mañana, 6 o hasta 4, yo creo, ¿no? Y de repente llega este muchacho y. No, pues yo quiero trabajar, pero de noche, ¿no? Entonces dices tú, no, la una es temprano, y la una apenas estamos viviendo. 3, 4 de la mañana, tú ya vives, estás acostumbrado a ese reloj. 4, 5 vas acabando a veces, te duermes a las 5, 6. ¿Y Y. si pasas a cenar Es, sí, de ley, o ¿no? si vas a comer? Exactamente. También. Sí entendí la referencia. Oye, pero. No, es que ya. Salud. Salud. Te decía, me causaba mucho conflicto que, pues, te duermes y despiertas, si bien te va, porque también luego no duermes bien, despiertas mediodía, no sé, a la una. Y bueno, yo tengo amigos que sí son de buen dormir y despiertan nomás tarde. No los culpo, ¿no? No los culpo. Qué bueno que uno puede descansar. Luego yo no puedo, porque da la casualidad que ya es de día, la gente normal, y decimos normal por mayoría, ya tiene la música al lado, ya está sonando afuera en la calle, ya están pasando carros, ya, o sea, ya hay ruido, ¿no? Me despierta tantito y ya, perdí mi sueño. ¿Qué te crees que, por ejemplo, yo en lo personal, como lo comentábamos, dormimos 4, 5, 6 de la mañana, 7, y en mi caso, Ocho. pues, bueno, cuando paso por los tamales, para que no se enojen tanto mis jefes, pues sí, la Hay que neta esperar está, hay los que esperar los tamales, hermano. tamales. Sí, me ha pasado. Pero mi papá es de que yo trabajo también con mi papá, le ayudo. Entonces, pues imagínate, nos vamos a las 9, 10 de la mañana, que nos tenemos, que ya tengo que estar en la camioneta, así sea, todavía sí, compadre, pero Sí. neta, ya hay que estar ahí porque yo creo que somos responsables profesionalmente en la música, pero también hay que ser profesionales, respetuosos y por supuesto cumplidores con la familia, ¿no? Claro. Eso me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando íbamos a trabajar en los sonidos y toda la onda, y a esa hora llegabas y a esa hora te tenías que ir a trabajar, y yo creo que esa es una ley de que te vas formando, ¿no? Por ejemplo, Sí. en tu caso, que dices que también eres enfermero, hay veces que también ustedes no duermen como enfermeros. Sí, es duro. Sí, cuando te toca igual trabajar de noche. Entonces, por lo regular, luego te mandan de noche guardias y, híjole, pues dices esto, la música, ¿no? Y los dos de noche, porque también hay, luego no hay para escoger, ¿no? A ti te ponen un horario y tienes que respetarlo. Y da la casualidad que luego al principio no sé por qué es común que te ponen primero de noche. Bueno. Lo que yo te decía, esto de los horarios que me causaba conflicto era porque la gente te ve, incluidos al principio mi papá, ¿no? Sí, porque él era de párate temprano. Entonces, tienes ya eso programado desde niño. La escuela, tú sabes, 7 de la mañana, ya tienes que irte. Entonces, la gente te empieza a decir, apenas te vas despertando. Pinche huevón, perdón, pero y si te sientes culpable y dices, Si chale, supiera sí, que digo, apenas me no, pero estaba al acostando. principio sí es como que, no, ma, pero sí, ya es bien tarde, o sea, me hacía sentir que yo estaba mal, pero después dije, no, pues si mientras ellos duermen yo estoy trabajando, también luego dices, ay, tú, no, es que en serio que la música es algo bien bonito, pero también en cierto punto complicado y tiene mucha psicología, hermano, que tú te defiendas ante el mundo, porque hay veces que la gente también le molesta, te critican, te ofenden. Ay, tú sí nada más trabajas los fines de semana. No haces nada de lunes a miércoles o a jueves y estás cansado.
¿De qué te cansas si nada más te paras a cantar 1 o 2 horas ahí? O 3, no importa, es más 4. ¿Y qué? Pero no, ya quisiera yo tener eso. ¿Y cómo es esto? Perdón. A veces dices, uno tiene, gracias a Dios, no soy el mejor cantante del mundo, lo reconozco, tengo amigos que, híjole, los admiro, con muchos no he acabado bien o he tenido problemillas, con unos se han arreglado, con otros no, pero los admiro, ¿eh? Y muchos cantantes, por ellos, he estado en lugares trabajando también. Y como todo, ¿no? Sé reconocer, hermano. Principalmente, mira, no hay ser perfecto, seas cantante, o seas lo que hagas. No hay ser perfecto, pero yo creo que sí se puede aprender de los errores y querer mejorar no es pecado, viejo. No, nunca es tarde. Es como la relación. Volvamos a las relaciones tóxicas. Tú no vas a cambiar. La gente sí cambia, pero cuando de verdad quiere. Sí, de hecho. Pero bueno, gente bonita, gente hermosa, nosotros regresamos, por supuesto. Vámonos a otro. Vámonos a un bloque musical. Vámonos con una rolita de Yaron Hernández. Nosotros Perfecto. regresamos. Estás en el show del combo y esto es Radio Locura.tv. Nosotros regresamos. Vámonos con otro temita, claro que sí, otro temita. Esto se llama Un Montón de Estrellas también, de los temitas románticos. Ahora vámonos con esto que es un poquito más tropicalón, algo de salsita. Suena y dice así, vámonos. Y puro amor, ya sabes. Dice así. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora que en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Y esto es así. Puro sabor. Y si así. Recuerdo la canción que le hice un día. En el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Y esto es así. Así nomás, compadrito, échale. Suena y dice así. Pa' que te lo goces con Yaron Hernández aquí en la casa, claro que sí. Échale, hermano, dice. Todo fue así. Así mismo todo fue fue. por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Oye, todo fue por ella. Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena. Todo fue así. Ay, Dios. Todo fue por ella. Y un pajarito
cielo para bajarme un montón de estrellas. Oye, todo fue por ella. Tanto se burló de mí y ahora no puedo verla. Eso. Yaron Hernández, amigos, por favor síganme, síganme en redes sociales, en Facebook, Yaron Hernández, mi página principal, Yaron Hernández Oficial, Instagram, YouTube, Twitter, ahí estamos, Yaron Hernández Oficial, por favor, síganme, ahí tengo varias sorpresillas, vamos a estar sacando nuevos y más temitas personales y más covers para ustedes, claro que sí, temitas especialmente de mi autoría, claro que sí, para dedicar, para el amor, eso, y para cortarse las venas también, hombre. Échale, claro que sí, puro del bueno. Todo fue así, así mismo fue, todo fue por ella. Por poco me pasó, todo fue así. Me enamoré de ella, y luego ella me dejó, todo fue así. Yeah. Todo fue por ella, así mismo todo fue, oh, yeah. Todo fue por ella. Yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Ay, Dios, todo fue por ella. Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena. Oye, todo fue por ella. Y un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Óyelo, todo fue por ella. Al cielo para bajarle un montón de estrellas. Ay, Dios, todo fue por ella. Tanto se burló de mí y ahora no puedo verla. Muchísimas gracias aquí por la invitación. Seguimos avanzando con más y más música. Ay, no más, compadre. Eso. Grandes amigos, así es como nosotros estamos regresando a este tu programa, el Show del Combo. Por supuesto, agradeciéndote que, bueno, pues nos estés acompañando todos los días jueves a partir de las 7 de la tarde. El día de hoy con un gran invitado, gran amigo, excelente persona. Y fíjense, ahorita nos estamos conociendo y creo que coincidimos en muchas cosas. Una de ellas, estábamos platicando, Millaron, que pues ahora sí que mucha gente nos tacha de vividores, flojos, mujeriegos, sí. No, pero fíjate que cómo son las cosas, ¿no, brother? Tú me comentabas que hasta nuestra propia familia nos ¿cómo se podría decir? Nos limita a muchas cosas. Una de ellas, si te vas a dedicar a esto, vas a tomar. Típico, ¿no? Siempre, aquel persona que se dedique a la música... Estás diciendo esto, hermano, perdón que te interrumpa, porque si no se me va a olvidar. Dilo. Dijiste algo bien importante. La familia nos limita y a lo mejor a veces no lo hacen, dos cosas pasan. No lo hacen para molestarnos. Bueno, habrá quienes sí, porque en familias todos son distintos. O te enteras de cosas, hermano, ¿no? Porque es común. Pero también, principalmente papás, sí lo hacen por el bien de uno. Inconscientemente te causan daño porque no lo saben. Es como te comentaba hace un rato de que te sientes culpable de que te dicen, oye, es que te despiertas bien tarde, no manches, ya es para que esto, lo otro. También te malpasas a veces cuando estás en esto. La alimentación también, pues, todo cambia, te cambia todo. Entonces, te juro que lo que te decía ahorita en el comercial es de que porque no lo entienden y tampoco hay que culparlos, ¿no? Te decía, si yo tuviera, no sé, yo ya soy cantante y mi hijo mañana se dedica a esto, o mi hija, no sé. Dices, no, déjalo dormir, ¿no? Yo diría, déjalo dormir, te decía, vamos a tapar la ventana para que no te entre la luz y déjalo descansar. Si al rato trabajas, pues descansa bien para que la garganta, para que estés bien. Pero pues, te decía, mis papás no están en la música y no lo entienden.
no lo entienden y tú tienes que cuidarte solo, pero lo vas entendiendo después. Te decía, el verdadero trabajo no es, no nada más es arriba del escenario, no es cantar, agarrar el micrófono. Sí, obviamente tienes que aprender a todo, ¿no? Cantar, hablar con la gente, también tiene su proceso, pero yo creo que también el verdadero trabajo está abajo del escenario, hermano. Está abajo con todo lo que te rodea, con toda la gente que te quiere comer, con toda la gente que saca las envidias. El envidioso siempre va a decir que no es envidioso, pero sus actos hablan, ¿no? Sus acciones, toda la onda. Hablando de acciones, brother, ¿qué ha sido lo más fuerte, lo más... una experiencia muy cabrona que te haya pasado en esta tu trayectoria, que son ya 10 años que sí? Me mencionas relativo a la música, ¿no? Dentro de relativo, la música. Ah, sí, dentro de que hayas dicho, ¿sabes qué? Ya no me voy a dedicar a esto. O que simplemente, o en un evento te haya pasado algo, no sé. Algo feo, dime. Son varias cosas. Realmente llega un momento en el que tengo grabaciones. Tengo grabaciones en diferentes géneros. Vuelvo a la gente que te come, ¿no? Perdón. Porque yo tengo temas en bachata, en salsa, en sierreño y próximamente en reggaetón y otro en norteño banda. Okay. Es que ya decídete. ¿Cómo es que cantas un día banda, el otro reggaetón? Y al principio decía, no, es que sí tengo que estar o no. Pero después entiendes y dices, pues, ¿qué les importa? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y digo, porque ahora mi respuesta es, hermano, donde pegue, ahí voy a estar. Y si gracias a Dios puedo cantar, no dominar al 100, no sé, lo tropical o lo regional. Pero donde me pegue, ha habido cantantes que pues no son a lo mejor los grandes cantantes y ahí están. Pero que se consolidaron por alguna interpretación, ¿no? Por el simple hecho de ser versátil. Tú eres versátil. Exactamente, así es. Tú eres versátil porque, para los que no lo sepan, cuéntanos dónde trabajas, qué es lo que haces, dónde te presentas, brother. Bueno, yo ahorita estoy de planta, veniendo de la pandemia y todo este rollo. Pues gracias a Dios tengo un trabajo, ¿no? De planta. En un restaurante aquí en esa, se llama Margalitas el lugar. Ahí para que nos visiten, por favor. Margalitas, así está también en redes sociales. Que de hecho tiene dos sucursales. Dos sucursales, así es. Una está aquí en Cuarta Avenida, calle Rilera, y la otra es Ángel de la Independencia número 3, casi esquina Texcoco. ¿No? Para los que no sepan, esto es aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, así es que para que todos nuestros amigos de los alrededores, ya sea Iztapalapa, acá más cerca Chimalhuacán, Los Reyes, La Paz y toda la onda, que quieran pasar un rato súper agradable, que quieran que quieran cantar, hermano. Y súper padre, porque es un ambiente... Muchos dicen, es que es Neza, ¿no? Allá regreso sin nada. Pues no, sí, como... Mira, ya a todos lados está feo. Te lo dice uno que va a cantar también a Coyoacán, a Polanco, a Condesa, porque gracias a Dios he tenido oportunidad de cantar en todos sus lugares, ¿no? Entonces, bueno, le damos paso. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Nosotros regresamos. Regresamos ya al último bloque y para despedir el programa. Y por supuesto, para que Yaron pues nos cantes ahorita algo rico, ¿vale? Ah, claro, sí. Vámonos rápidamente a un corte comercial. Nosotros regresamos. Estás en el show del combo y esto es Radiolocura.tv. Grandes amigos, así es como nosotros estamos regresando, por supuesto, el día de hoy conociendo a Yaron Hernández, por supuesto, aquí en tu programa, el Show del Combo. Gente bonita, gente hermosa, recuerdan seguir nuestras redes sociales. Yaron, por favor, dame tus redes sociales, por favor, brother. Ah, claro. Estoy en Facebook, mi página personal, Yaron Hernández, y mi página ya pública, por así decirlo, Yaron Hernández Oficial. En Instagram también, Yaron Hernández Oficial. En Twitter casi ni lo uso, la verdad, ¿no? Pero igual, Yaron, todos Yaron Hernández Oficial.
En YouTube también, Yaron Hernández Oficial, todo es oficial. Ahí tengo unos videoclips ya que, bueno, creo que los vas a mostrar más adelantito, ¿no, hermano? De hecho, están pasando ahorita, ahora sí que están pasando entre los intermedios y toda la onda. Gente bonita, gente hermosa, te invito a que vayas y sigas las redes sociales de nuestros patrocinadores oficiales, como lo son la tienda de ropa en línea, como lo es La Familia Original, al igual que también nuestros grandes amigos de Mamma Mía Tropical Club, y por supuesto nada más y nada menos que Frank Jim. Y nada más y nada menos que En Records. Ellos, fíjate, son nuestros patrocinadores oficiales que están creyendo en este proyecto que se llama El Show del Combo. Y bueno, vayan, suscríbanse, denle like, sigan compartiendo, denle mucho amor, mucho cariño a esas redes sociales. Y bueno, mis redes sociales son Alejandro Concepto AR ahí en Facebook, en Instagram también como Alejandro Concepto AR. Por supuesto, las redes sociales del Show del Combo, la fanpage de El Show del Combo, así aparece, El Show del Combo. Y por supuesto, nada más y nada menos que... En Instagram también está como El Show del Combo. Así es que también te invito a que vayas y sigas las redes sociales de Radio Locura.tv. Recuerden compartir todo el contenido. Ya se lo saben, si quieren repetir algún segmento de la entrevista, también vayan allá a YouTube y también ahí está. De hecho, ya todo esto se está subiendo a YouTube, hermano, al igual que en Facebook. Y bueno, gente bonita, gente hermosa, también te invito a que veas y siga las redes sociales de mi comadrita Saomi Mars, que el día de hoy no está aquí, pero la otra semana nos viene a acompañar. Compadrito, estábamos en... Pues ahora sí que algo... En algo muy chido, ¿no? El... ¿Cómo es este...? El apoyo familiar, las tóxicas y tóxicos, algo más fuerte, bueno, algo fuerte que te haya pasado, no sé, una vez cantando, que haya pasado algo, un accidente o X, oye. La verdad no. No, mira, te digo una cosa, yo soy alguien que, te comentaba, me dan crisis de ansiedad, ya no como antes, ansioso como no tienes una idea, he acabado de cantar yéndome al hospital por mi ansiedad. Me siento mal, la presión. Cantando también te llegas a cansar, te tensas y todo eso te produce síntomas que a lo mejor son normales para una persona que padece ansiedad. Nada, ya nada te parece normal. Todo te genera, pues, cierto temor. Dices, ¿por qué siento esto? Y una cosa alimenta otra. Es un círculo. Miedo, ansiedad y se te hace una bombita, ¿no? Eso es lo que me limitaba más a mí, de que el miedo a decir, ¿y si me siento mal? ¿Y si me pasa esto? Yo toda la vida he sido de que yo quiero ir para allá, yo quiero cantar aquí, ya quiero que llegue el día, pero venía el fantasmita, ¿no? ¿Y si me siento mal? ¿Y si me da una crisis? ¿Y si me pongo mal? ¿Y es que si me falta el aire? ¿Y es que esto? Entonces, muchos me dicen, ¿tienes ansiedad y te dedicas a cantar? Hasta los doctores me decían, es que eres bien raro, porque, pues... Estás ante tanta gente que es el nervio. Me dice yo, me dice un doctor, porque son amigos. Yo como doctor estoy con gente, pero es diferente. Pero yo con un micrófono no me veo, no podría. Y ¿me entiendes, no? Desde chavito lo ves al exponer al frente en la clase. Pues como que te cohibes. Yo no, yo nunca fui así. Pero a mí me da ansiedad otras cosas. No sé, realmente me decía mi papá, ahí sí te sientes mal, pero no fuera para andar de noche, porque ahí sí no te sientes mal. Es la distracción de uno, típica, ¿no? Pregunta de los jefes, compadre, la neta. No, no sé por qué me identifico tanto contigo, hermano, que la neta que no, 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 no. Y rápidamente, ¿cuál es con la rola que más tú te identificas? Una canción que digas, lo que está en esta rola, me identifico con ella. Híjole. Muy, muy difícil, ¿eh? Porque bien dicen que las canciones es como son un libro. Claro, sí, ¿no? Y bastante, son muchas. Pero así una que te digas, me llega, cuando escucho esta rola me identifico y... ¿Qué te crees que...? Soy muy fanático de las películas de Disney y... Canciones, todas esas canciones son muy reflexivas, sí. La mayoría, en su mayoría tienen mucho que decir y en base a la, yo soy eso, desde niño me empezaba a fijar en la letra, porque a veces que cantas una canción ni siquiera sabes qué dice,
pero tú la cantas. Se te va quedando. Como los que cantan en inglés. Yo no sé inglés, la verdad. Pero te gusta la tonada y lo intentas hacer. Lo mismo pasa aún en tu idioma. No, hasta que le pones atención y dices, oye, si es cierto, dices esto yo cantándolo. No, es un decir. ¿Y tu novio, Temo? Sí, ándale. Exactamente. La verdad es de que, pues, te decía desde que veía las películas en casa, le pones atención de que siempre de superarse, de crecer, de que algún día alguien me va a ver. No figuro ser el ídolo de nadie, simplemente alguien ejemplar, alguien de que puedas aprender. Dejar huella. Exactamente, alguien que diga, no, él lo vio así, él pudo así, a lo mejor yo también puedo, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Eso es lo que a mí me gustaría a lo mejor dejar como marca personal en las personas, en el público, en la gente que me apoya, para que vean que a pesar de las dificultades, a pesar de que la familia no te apoyó siempre, a pesar de que los amigos también se reían o se burlaban de ti, de la ansiedad, ya cosas personales, una enfermedad. Yo sé que hay enfermedades más feas, peores, pero también la ansiedad es un monstruo que está también muy de moda ahorita. Y digo un monstruo porque, te lo juro, no se lo deseo a nadie. A nadie, es algo horrible. Gracias a Dios considero no tener enemigos. A lo mejor si hay uno que otro ahí, rencorcillo por ahí entre personas. Bueno, no rencor, sino pues una rencilla, ¿no? Como todo normal. Pero no se lo deseo a nadie. Porque la ansiedad es algo muy feo, cosas psicológicas. Incluso hasta aprovecharía para decir, porque me han hablado amigos, personas que luego ni me conocen en Facebook. Oye, he visto que tú publicabas cosas de ansiedad. ¿Qué crees que me está pasando? Y yo lo entiendo, hermano, te lo juro que entiendo. Entiendo sus lágrimas, el dolor, el miedo con el que te hablan, porque lo entiendo. Y eso es algo que no todos lo sienten, porque es como que, híjole, ¿sabes qué? Es que me siento mal, pero a mí me decían, pero es que no te ves mal. Y es que es eso, yo le decía también a la gente, es que ustedes me quieren ver sangrar para que crean que me está doliendo. Y realmente lo mental está acá. Exacto, cuando el lo afectado es acá, ¿no? Simplemente donde te está afectando es psicológicamente, ¿no? Sí. El qué pasará mañana, qué voy a hacer, sí, mañana. Prácticamente. Ya viene a mi evento y no sé ni qué me voy a poner porque, o sea, con nada te sientes cómodo. Exactamente. Y si nos ponemos reflexivos, yo lo único que puedo decir como un tip, un consejo y de verdad aliento es de que yo dedicándome a la música, cantando ante sean 5 personas o sean 200, 500, 1000 personas. Mira, yo he cantado en medio de una crisis y tengo amigos, familiares, estoy en el teléfono. Me siento mal. Lo tengo que desahogar. Pero también digo, necesito hacer cosas, necesito crecer. Hay veces que ya tu vida personal necesito pagar cosas, quiero salir, quiero hacer esto, tengo que trabajar, ¿no? Yo te lo puedo decir que me he ido en el Uber o me he ido en carro, manejando, como sea. Me he ido llorando camino al trabajo. Es que me siento mal, pero voy. Es lo que luego la gente dice. El profesionalismo ante todo, hermano. Es que dicen, no, te sientes mal, pero voy. Estoy cantando y a lo mejor hago una pausa muy rápida y me voy al baño, hermano, me encierro en un lugar donde esté solo y ahí estoy. Dios ante todo, hermano. Eso es algo que no he dicho en todo este tiempo, pero Dios siempre delante. Para mí Dios es la base, la roca, ¿me entiendes? Yo no soy una persona perfecta. Estamos en un ambiente, a veces la gente te dice mil cosas por creer en Dios, ya no puedes tomar, ya no puedes hacer cosas. Sí, a lo mejor lo más sano para, no nada más para mí como cantante, para muchos sería eso, ¿no? No tener ningún tipo de vicio, no tener ningún defecto, pero nada es perfecto, ¿no? Hablando en ese tema espiritual, pues lo que yo sé, a mí me enseñaron es que cada quien se tiene que poner a cuentas con Dios, ¿no? Hermano, salud por eso, porque salud. La verdad, te voy a decir algo. Yo por eso te comentaba, me identifico mucho contigo, porque a lo mejor tenemos algo muy parecido, ¿no? Por ahí dice una canción que a todos tenemos tragedias, a lo mejor de la misma magnitud, pero de diferente manera. Sí. Yo te preguntaba, ¿cuál es tu canción más que te llegue?
¿Con cuál tú te identificas? Así que digas. Por un tiempo acá me gusta mucho la de Seré, Seré. José José. Ok. Porque, pues, hasta muchos hablan de que, dice una parte de la canción, por no saber decir que no, a la ansia de llegar más alto, ¿no? Son dos partes que dicen ahí que, y habla de los excesos, ¿no? Realmente, porque es tanta tu ansia de querer llegar más arriba, que híjole. Brother, vámonos rápidamente a un corte comercial. Ah, no, ya vámonos a un bloque musical. Nosotros regresamos. Vamos a ver qué ondita con Yaron. Vamos a echarle candelita. Vamos A a bailar, cantar. vamos a cantar. Nosotros continuamos. Estás en el show del combo. Nosotros regresamos. Grandes amigos, así es como nosotros estamos regresando a este tu programa, el show del combo. Por supuesto, el día de hoy tuvimos un gran invitado, gran amigo, gran cantante, gran ser Gracias. humano. Yaron Hernández, señores, el día de hoy se presentó con nosotros. Muchísimas gracias, hermano. En verdad No, gracias a que ti, hermanito. es una experiencia muy chida conocerte. No nada más a ti, sino a todos nuestros compañeros que igual nos han estado acompañando en ese, a través del tiempo que lleva el show del combo. Se siente muy bonito y por supuesto, te sientes, ¿cómo te diré? Se emociona uno con ustedes. Muchísimas gracias por estarme acompañando y creer en este tu proyecto, el show del combo, hermano. Esta es tu casa, las Muchas puertas gracias, siempre van a hermano. estar Muchas abiertas gracias. para ti. Y bueno, proyectos que vengan a futuro para Yaron Hernández, carnal. Como les mencionaba, voy a sacar un tema en reggaetón y otro más en salsa. Y nos falta un norteñito banda también por ahí. Un Andamos haciendo norteñito. colaboraciones por ahí. Sorpresillas ahí. Me comentabas que vamos a nombrar a una persona muy importante que viene a una producción más adelante con él Ah, sí, claro. o dirigida por él. Bueno, es que yo estoy con el señor Pablo Platas, ahí es donde estamos haciendo la música, los videoclips que ya pasaste, es trabajo de él, el productor, entonces muy bueno también, síganlo en sus redes, Pablo Platas, o en Rolo Estudio, que es el nombre de ahí del estudio donde grabamos, muy bueno, muy bueno. Entonces, saluditos ahí al señor Pablo Platas. Así es que muchos saludos y bueno, pues también te invitamos a que vayas y sigas todas las redes sociales. Por favor, mencióname nuevamente tus redes sociales como lo es Facebook, Instagram, YouTube. Claro que sí, en todas, Yaron Hernández, oficial. Así es que para que vayan y sigan acá mi compadrito, ya próximamente también TikTok. Like. Acá va a ser tan, 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 También, ¿no? taranana. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Yo me encuentro como Alejandro Reyes, Concepto AR en Facebook, como también lo es en Instagram, Concepto AR Alejandro Reyes. También te invitamos a que vayas y siga las redes sociales de todos nuestros patrocinadores oficiales, como lo es la tienda de ropa en línea, por supuesto, la familia original, nada más y nada menos que también nuestros grandes amigos de En Records Studio, al igual que nada más y nada menos que lo que es Mamma Mia Tropical Club y por supuesto nuestros grandes amigos de Frank Gym. Y recuerda grandes amigos si quieres ropa, si quieres, por ejemplo, tú compadre, te voy a llevar allá Claro. En Records para que los conozcas, la producción que ya manejan. También si te quieres poner acá chuletón, acá toda la onda, allá con Eso. nuestros amigos de Frank Gym. Y por supuesto, nada más y nada menos, si te quieres ir a divertir y toda la onda, allá con nuestros amigos de Mamma Mia Tropical Club. Así es que, Yaron, Excelente. muchísimas gracias, Gracias a hermano. ti, hermanito. ¿Cuándo te presentas acá? ¿Cuándo estás ahí en Margalitas o qué Por onda? ejemplo, en Margalitas estamos ahí de jueves a domingo. A partir de las 8 de la noche. Vamos rolándonos. A veces estoy en el de Cuarta, a veces estoy en el de Texcoco y entonces nos van rolando. Por Y eso es. de paso también pues estamos en diferentes lugares, allá también por el centro. Es más variadito, pero llegamos a estar en diferentes lugares. Así es que para que vayan y estén al pendiente de las redes sociales donde se presenta mi compadrito Exactamente. Yaron Hernández. Y bueno, pues vámonos con última rolita, hermanito. Una Muchísimas baladita, gracias. algo bonito. El señor José José dice Se me así. olvidaba, hermano, que vayan y sigan las redes sociales del Show del Combo en fanpage y en Instagram como el Show del Combo oficial. Claro que sí, Hermanito, hermano. Muchas gracias. muchas gracias, Pues vamos a hermano. darle de nueva cuenta con esa visita. Él es el señor Yaron Dice. Hernández. Ay, si no Esto regresa a es la pista, el por favor. Show del Combo. Él es el señor Yaron Hernández. Ahora sí. Estás en el Show del Combo. Ay, del amor, del amor. Y dice: En tus manos yo aprendí a
de Veragua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Encender la luz, no quiero nada. Si estuviera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede. Será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a otro cielo. Así nomás el temita, amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Radio Locura